Han votado a favor 65 congresistas más mi voto 66. En contra 49, abstenciones 6. Señores congresistas, ha sido aprobada la reconsideración a la votación del texto sustitutorio recaído en los proyectos de ley 1897, 1918, 3145 y otros. Ley de reforma constitucional que modifica la duración del mandato de la Presidenta de la República, de los congresistas y de los parlamentarios sardinos y que establece el proceso electoral, elecciones generales 2023. Se ha puesto a voto la admisión de la reconsideración del adelanto de elecciones. Como lo habíamos señalado anteriormente, este es el primer paso. Es decir, se admite la reconsideración y si se aprueba la reconsideración, se pone a debate y a voto nuevamente en el Congreso de la República. Ahora, lo que se ha señalado es que como hay 123 congresistas presentes en la sesión del Pleno del Congreso, se necesitaría la mayoría simple, es decir, 62 votos. En este momento se está votando ya, Karina, la admisión de la reconsideración, pero al parecer no se estaría llegando a los votos necesarios porque vemos que al menos congresistas de Perú Libre, Bloque Magisterial y Acción Popular han marcado en rojo, como ya lo habían adelantado, no han cedido ante este consenso al que intentó llegar el congresista Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución. Es un debate que se ha hecho esperar bastante, Karina. Si en caso se logra admitir esa reconsideración en el Pleno del Congreso, va a tener que ser debatido una vez más y posteriormente se procederá a votar. Para eso ya se necesitarían, Karina, 87 votos. Sin embargo, hay que recordar que el viernes pasado no se alcanzaron los votos suficientes, apenas se lograron 45 votos a favor cuando se necesitaban 87. Sin embargo, el congresista Alegría pidió una nueva reconsideración y es en estos momentos que se está procediendo a ver si se admite o no para que la reconsideración en sí, el proyecto en sí presentado por el presidente de la Comisión de Constitución pueda ser debatido y sometido a voto en el Pleno del Congreso. Bien, Karina, al parecer ya está culminando la votación, pero las cifras siguen siendo poco alentadoras porque vemos que hay una importante mayoría de congresistas que ha votado en rojo, Perú Libre, Bloque Magisterial, ya lo habían señalado antes del debate, ellos piden una asamblea constituyente, Perú Libre había señalado que iba a votar en contra, además para que se ponga en el debate el proyecto en minoría presentado por el congresista Jaime Quito, en el que se incluía el tema de la asamblea constituyente. Bien, al parecer ya ha culminado, van a terminar de cerrar la votación. Bien, Renovación Popular también ha votado en contra, Karina. Jorge Montoya, congresista de esta agrupación política, se mostró en todo momento en contra de un posible adelanto de elecciones porque según señala es inconstitucional. Se ha cerrado la votación. Bien, escuchemos, Karina. Han votado a favor 65 congresistas más mi voto 66, en contra 49, abstenciones 6. Señores congresistas, ha sido aprobada la reconsideración a la votación del texto sustitutorio recaído en los proyectos de ley 1897, 1918, 3145 y otros. Ley de reforma constitucional que modifica la duración del mandato de la Presidenta de la República, de los congresistas y de los parlamentarios sardinos y que establece el proceso electoral, elecciones generales 2023. Tiene la palabra congresista Guerra García Campos, presidente de la Comisión de Constitución. ¡Exitosa! Gracias, señor presidente. Creo que podemos darle una muestra de madurez y de conversación y de acuerdo a nuestro país que espera tanto que podamos proponer una salida a nuestro país. Yo quisiera, por su intermedio, presidente, poder pedir un cuarto intermedio. Hay varios temas que hemos conversado con varias bancadas y para ello, presidente, lo que quiero decirles es que vamos a estar en Junta de Portavoces. Invito a la vicepresidenta de la Comisión de Constitución, a la congresista Camones y al congresista Cavero para que me acompañen. Y ahí ir primero escuchando a cada una de las bancadas.
por separado, tomar un tiempo para poder escuchar sus propuestas y luego de eso poder tratar de consensuar un texto sustitutorio, para lo cual le pido a usted, presidente, el tiempo y las facilidades necesarias y a mis colegas la reflexión y la madurez para poder encontrar una salida a un país que nos está escuchando. Gracias, presidente. Bien, señores congresistas, se concede el cuarto intermedio. Vamos a estar en coordinación con la, comisión para poder informarles en el momento en que se reanuda la sesión. Se suspende la sesión. Entonces se suspende la sesión del Pleno del Congreso. Se le ha otorgado este cuarto intermedio a Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución, quien ha señalado que va a haber junta de portavoces. Todo ello con que, Karina, con la finalidad de poder consensuar con los congresistas de diferentes bancadas que están en contra del adelanto de elecciones. Pero están gritando en estos momentos congresistas de Perú Libre y Bloque Magisterial Dina Renuncie. Lo gritan luego de que el presidente del Congreso de la República, José William Zapata, aceptara este cuarto intermedio con la finalidad de que se pueda llegar a un consenso y se alcancen los 87 votos necesarios para que la reconsideración del adelanto de elecciones al 2023 sea aprobado por el Congreso de la República, dado, Karina, de que a duras penas se lograron los 66 votos para que la reconsideración sea admitida en el Pleno del Congreso. Se necesitaban 62 y a duras penas se lograron 66 votos. Entonces, las probabilidades de que se alcancen los 87 votos para que la reconsideración sea aprobada en el Pleno del Congreso son pocas. Es ante ello que el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, ha pedido un cuarto intermedio para poder consensuar, conversar con los congresistas de diferentes agrupaciones políticas. Y con esta información desde el Congreso de la República vamos a enlazarnos más adelante. Exitosa Perú en Lima 95.5.